la Universidad de Castilla-La Mancha. Conoce la UCLM y sus más de 60 grados y dobles grados universitarios en todas las áreas de conocimiento. Conecta con la Universidad de Castilla-La Mancha y escoge tu camino al futuro. Hazte UCLMer. Llegada de un frente atlántico debilitado a Galicia y el Cantábrico, dando lugar a precipitaciones. De nuevo, chubascos tormentosos en el sistema ibérico y Pirineos. Persistirá el intenso calor en los valles de los grandes ríos de la península. Hoy viajamos hasta el puerto de Génova, en Italia. Con un volumen comercial de 51,6 millones de toneladas, es el puerto más activo de Italia por su tonelaje de carga. El puerto de Génova tiene una superficie de cerca de 700 hectáreas de terreno y 500 en el agua. Extiende por más de 22 kilómetros a lo largo de la costa con 47 kilómetros de vías marítimas y otros 30 de muelles operativos. La vida de la ciudad desde sus orígenes ha estado unida a su puerto y a las actividades marineras que fueron el punto de referencia constante de toda su historia política y cultural. Génova tiene un clima de transición entre el clima mediterráneo y el clima subtropical húmedo. Los inviernos son frescos con una temperatura media de 9 grados en enero y los veranos son calurosos con una temperatura media de 25 grados en agosto. Ya en España vamos hasta Mojácar, en Almería. Este es el aspecto que muestra en vivo una de sus playas, concretamente la de Las Ventanicas, amplia playa de arena junto a un ordenado frente costero. La playa de Las Ventanicas es de fácil acceso y comunicación. Desde Levante se sitúa entre la playa de la Cueva del Lobo y la última playa de la franja urbanizada, llamada Playa de la Venta del Bancal. Dispone de múltiples servicios para el ocio y el descanso. Es la más grande de las playas de la localidad almeriense y posee bandera azul. El clima suave y soleado que posee Mojácar la mayor parte del año es su principal reclamo. Las más de 3.000 horas anuales de sol le dan al paisaje una gran luminosidad, influyendo de manera decisiva en su alta temperatura ambiental y marina. La media ronda a los 20 grados y sus inviernos son templados, transcurriendo como una larga primavera, y los veranos son más suaves que los del resto del sureste. La temperatura del agua es más alta que la del aire, lo que hace agradable el baño marino casi durante todo el año. Precipitaciones en Galicia, área cantábrica, Pirineos y sistema ibérico. Temperaturas elevadas en la mitad sur, Valle del Ebro, depresiones del nordeste, Ampurdán y Mallorca. Viento moderado en Canarias y cuadrante noroeste. Las temperaturas tienden a descender de manera generalizada, salvo en el Mediterráneo. Aún así, se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del este peninsular e interior de Mallorca. Las mínimas ascenderán ligeramente en el extremo norte y descenderán ligeramente en el resto. La mínima será de 15 grados y se registrará en el Pirineo, mientras que la mínima más alta la van a tener con 25 en Almería. La máxima con 40 grados la marcarán en Ciudad Real y, por su parte, la máxima más suave corresponderá a Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados. Muy buenos días desde León, ¿cómo están? Como pueden ver, comenzamos la semana con cielos muy despejados, diciendo adiós a las nubes y a las lluvias. Sin ninguna duda, el sol será el gran protagonista de esta semana. Desde hoy lunes 5 de agosto hasta el domingo 11, las temperaturas no harán más que aumentar en la provincia de León, entrando en la segunda semana de agosto con temperaturas propias del verano. Según se acerca el fin de semana, las temperaturas sufrirán un ligero aumento, comenzando así uno de los fines de semana más calurosos del verano. El domingo 11 será el día más caluroso de esta semana, con temperaturas máximas que rondan los 37 grados y mínimas que no descienden de los 18. El resto de la semana las temperaturas se mantienen, con mínimas que no bajan de los 15 grados y máximas que rondan los 32. Por el contrario, el día más fresco de la semana será el martes 6 de agosto, con temperaturas que rondan los 33 grados y mínimas de 14. Saludos desde Calamocha, en la provincia de Teruel. Comenzamos una semana que va a estar marcada por la presencia de sol en todas las jornadas, aunque tenemos que destacar que irá acompañado por las nubes, que podrían dejar precipitaciones a lo largo de este lunes, pero también a partir del mediodía del próximo miércoles. Tienen que saber que en el caso del viernes será cuando exclusivamente el astro estrella va a brillar en solitario. Además, cabe destacar que este lunes se ha activado la alerta amarilla por tormentas en las tierras del Gil
Miloca también. Queremos resaltar que en el caso del termómetro de este lunes va a registrar la temperatura máxima en 35 grados y la mínima estará situada en torno a unos 17, valores que van a ir fluctuando y cambiando, porque si miramos el caso de la temperatura máxima veremos un aumento hasta registrar 37 grados el próximo miércoles y será una cifra que se va a establecer en los próximos días. En el caso de la temperatura mínima, la tónica va a ser de descenso hasta el próximo miércoles, cuando se van a registrar 15 grados y después irá aumentando, cogiendo esa tónica de ascenso de las temperaturas hasta registrar 18 grados de cara al próximo fin de semana. En cuanto a las rachas de viento de estos días, no van a sobrepasar los 20 kilómetros hora. Estamos ya en el mes de agosto y en Calamocha se respira un ambiente prefestivo con todos los preparativos para los días grandes de las fiestas patronales que se desarrollan en torno a la Virgen de la Asunción y a San Roque, y en concreto al patrón le dedican el dance tradicional, y hoy nos encontramos en uno de los cruces de estas calles por las que transcurre el baile a San Roque, en la que se congregan más de varios centenares de calamochinos y calamochinas, tanto aquellos que viven durante todo el año como los que llegan desde fuera de las fronteras de la provincia de Teruel para disfrutar y sentir un año más, como decimos, ese dance tradicional que reúne a tantos turistas y también a los propios vecinos de la villa de Calamocha. Por nuestra parte, ahora sí, solo nos queda desearles que pasen una feliz semana. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Vente al Frescalo. Al Rapilento. Al Tranquitenso. Al Cosmopueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca. Un frente atlántico afectará a Galicia y al área cantábrica, dejando cielos nubosos y precipitaciones que se irán extendiendo de oeste a este. En el área cantábrica oriental se esperan intervalos de nubes bajas y probables precipitaciones débiles y dispersas. Soplarán vientos flojos en general, con predominio de componente norte. Se prevé un tiempo estable con cielos poco nubosos y despejados por la tarde, y se desarrollará nubosidad de evolución en montañas y aledaños del tercio oriental y del sistema central, todo ello con probables chubascos y alguna tormenta ocasionalmente fuerte, más probables en los Pirineos y en el sur del sistema ibérico. Soplarán vientos flojos en general de componente sur y este en el área mediterránea, donde soplará más intenso del sudoeste en las horas centrales. En Extremadura, poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución en el este, vientos flojos del oeste, flojos en general. En Andalucía, cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y tercio oriental, sin descartar las nieblas. Nubosidad de evolución en las sierras orientales, vientos flojos y variables. En Melilla, cielos con intervalos nubosos tendiendo a despejarse por la tarde. Temperaturas sin cambios, vientos flojos variables. En Canarias, cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve, y en Lanzarote con apertura de claros en las horas centrales, con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional a última hora. Poco nuboso o despejado en el resto, viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como del interior de las islas más orientales y al sur de Jandía, más probables en la primera mitad del día. Comenzamos el recorrido por las imágenes que recibimos en plena Mancha ciudadrealeña, con esta que nos aporta Ricardo Barrera y en la que podemos observar la Plaza de España en Daimiel. Flanqueada por 10 monumentales pinos, es el principal lugar de encuentro, paseo y de ocio. Actualmente en la plaza se encuentra situado el ayuntamiento, varios establecimientos comerciales y entidades financieras. Y de Ciudad Real nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, gracias a Pedro Benedito Carrión, que nos ha enviado esta instantánea desde Játiva, una localidad situada en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de las Comarcas Centrales, que es capital de la comarca de la Costera.
Ahora subimos hasta Burgos, en Castilla y León, para observar un mar de girasoles en el término municipal de la Villa Ducal de Lerma, en la comarca de la Arlanza. La fotografía nos la envía desde allí Andrés Tomé. Y Javier Lumeras ha escogido el cielo despejado de Hervás, en Cáceres, para poder captar con su cámara las perseidas que llegarán hacia el 12 de agosto, pero mientras disfruta de las delta acuáridas que nos visitan todos los años entre el 12 de julio y el 23 de agosto. Ya saben que pueden enviar sus fotos y vídeos a este programa y que tan solo tienen que hacérnoslas llegar por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Gracias por estar ahí, feliz inicio de semana.